Charlas en el Bosque del Bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el Bosque del Bambú. Con Marga López Díaz. Es el majestuoso Allegro con brío de la Sinfonía número 3 en mi bemol, opus 55, Heroica, de Ludwig van Beethoven. Esta música revolucionaria, un canto a la libertad, a la lucha del ser humano ante sí mismo, se la podía dedicar perfectamente Beethoven en sus 34 años a su propia lucha, revolucionando toda su música sinfónica. Es la música que nos adorna, que nos acompaña, que nos guía. En la lectura del capítulo final del libro Mauricio Obregón, Navegante de Mar y Cielo, escrito para la colección juvenil Conciencias por la escritora colombiana Yolanda Reyes. Este capítulo 5, esta bitácora de vuelo por el cielo, por el mar del cielo, se llama Navegar es necesario. Comenzamos nuestro capítulo 5, Navegar es necesario. Al otro día, temprano, recordemos que Mauricio se había quedado en el fondo del mar sacando monedas españolas de 1715. Ahí íbamos. Repitamos esa última parte. Acabaron la tarde en unas balsas enormes donde estaban sacando los restos de una flota española de 1715 que había naufragado en Cabo Cañaveral. Preciso, pocas horas después de ver partir a los primeros navegantes hacia la luna, Mauricio Obregón
estaba en el fondo del mar, sacando monedas españolas de 1715. Ahí íbamos en el programa número 3. Y continuamos en nuestro programa final. Al otro día, temprano, había volado a Houston y desde entonces el nerviosismo era general en ese palco donde 75 invitados vigilaban a otros tantos técnicos que, rodeados de laboratorios y computadores, eran capaces de simular casi cualquier emergencia en el espacio. Habían pasado más de 20 años desde entonces, pero él se acordaba de ese domingo 20 de julio de 1969 como si lo estuviera viviendo. A las 13:10 se había separado el Águila, o módulo lunar, del Apolo 11. Neil Armstrong y Buzz Aldrin estaban a punto de pisar el mar de la tranquilidad en la Luna, mientras Mike Collins tenía que esperarlos en órbita lunar, a bordo del Apolo 11, para volverlos a traer a Tierra. A través de un cuarto de millón de millas de espacio, Obregón había anotado algunas de sus conversaciones en su cuaderno de bitácora. Ahora que las releía, preparando su próxima clase, volvía a sentir que el corazón le latía con la misma velocidad de entonces. Armstrong decía: ya estamos levantando polvo lunar, patinamos algo hacia la derecha, el águila ha alunizado, habla la base tranquilidad. Contesta a control en Houston: aquí en control hay muchas sonrisas. Armstrong: aquí en la luna hay dos, oye Collins, no te vayas. Armstrong: estoy abriendo la escotilla, salgo a gatas al balcón, ahora bajo la cámara de televisión, piso polvo muy fino, hablo para la televisión mundial. Este es un pequeño paso para un hombre, pero grande para la humanidad. Titubea Armstrong, nervioso como recitando una lección. Obregón había compartido esos instantes de emoción con Pete Conrad, un astronauta más bajo que él que estaba sentado a su lado. Si para Neil este es un pequeño paso, ¿qué habría dicho yo, que soy tan chiquito? Recordaba que había comentado Conrad y le parecía volver a oír su risa. Luego de la hazaña, se habían escapado los dos a ver el simulador que servía para aprender a manejar el módulo lunar. El hangar del simulador estaba con llave, pero lo habían abierto con una navaja. Un japonés que disparaba fotos, a pesar del letrero que prohibía tomar fotografías, se había colado con ellos. Conrad se sentó en la cápsula Gemini para explicarle a Obregón los controles. «Me da claustrofobia esta cápsula», confesó Mauricio. «En el espacio, sin gravedad, la claustrofobia no existe», contestó Conrad. «Y, para quien insista en sentirla, pues puede pulsar este botón rojo, que no sirve para nada». Los astronautas impresionaban a Obregón porque, además de su buen humor, eran investigadores científicos serios que siempre estaban listos a formularse nuevos problemas y nuevas preguntas. Muchos regresaban del espacio cambiados, con un punto de vista al mismo tiempo trascendente y global. Se dedicaban a causas ecológicas, sociales o religiosas. ¿Será que el descubrimiento del espacio va a servir para cambiar a los terrícolas como el descubrimiento de América cambió a los hombres de la vieja Europa? Había escrito Mauricio Obregón en su cuaderno.
después de la emoción y la incertidumbre del alunizaje, quedaba otro momento crítico de máximo peligro. Fue el 21 de julio, a las 12:27. Había que lanzar el águila desde la superficie lunar para iniciar el regreso. Al lado de Obregón, a la izquierda, estaba sentado el representante de Grumman, la misma empresa donde había trabajado él recién graduado y que era la fabricante del módulo lunar. Nunca en su vida había visto un hombre tan nervioso. Si la maniobra fallaba, en la base Tranquilidad, la tranquilidad de los astronautas iba a ser total, pues solo sobrevivirían mientras les quedara oxígeno. Faltaban 2 minutos para el despegue. Había un silencio enorme tanto en la Tierra como en la Luna. A Odiseo y a Colón también les preocupaba más el regreso que la ida. Con una letra nerviosa, Mauricio alcanzó a copiar algunas de las conversaciones. Base Tranquilidad, libre para el despegue. Entiendo que no hay tráfico y somos el número 1 para la pista. 5, 4, 3, 2, 1. Despegaste perfectamente. Esto anda suave, se mece un poquito. Vas como por la autopista. Ahora, cuando Mauricio revisaba sus apuntes, volvía a maravillarse como ese otro martes de 1969. Encontró una frase de Collins que copió porque le había impresionado mucho y decía: convendría enviar aquí arriba a un poeta para que les comunicara a los estadistas terráqueos lo bella, única y frágil que es la Tierra, suspendida en el espacio como de un hilo. En la página siguiente, y con una letra más reposada, aparecían las reflexiones que él había escrito por la noche cuando todo había pasado, para acordarse, para no olvidar nunca. Por primera vez, la NASA, no ya un héroe, sino la más compleja de las empresas, ha cruzado el gran golfo del espacio. En 8 días, el hombre se ha posado en un cuerpo celeste y ha regresado a la Tierra. Desde la Luna ha visto flotar a la Tierra como una pequeña isla verde en el espacio negro. Este ya no es el mundo finito que heredamos, y dentro de poco el infinito va a regresar a nuestra conciencia. El mundo que el Renacimiento parecía haber agotado vuelve a ser como el mundo, isla de los argonautas. De nuevo hay un océano infinito para conquistar. Y tenemos que pasar la Tierra vista desde el Apolo 11 en la fotografía, el transbordador espacial NASA, y al planeta Saturno con sus anillos y tantos millares de estrellas que pasan en las fotografías del libro. Después de esa experiencia, había seguido de cerca los avances en la conquista del espacio y, aunque ya no se transmitieran por la televisión como el alunizaje, seguían siendo impresionantes. El próximo paso del hombre ya no era surcar el espacio, sino establecerse en él. Revisó sus notas sobre el Skylab, que le servirían a la vez para su clase y para escribir algunos de sus artículos. El sonido del teléfono lo devolvió a la Tierra. Con el primer timbre, aterrizó en Martes. Con el segundo, regresó a su oficina de la Universidad de los Andes. Con el tercero, recordó que necesitaba urgentemente un asistente que lo ayudara en su curso de Historia de los Descubrimientos. Con el cuarto timbre, pensó que en 10 días tenía que estar en Boston en la reunión del Consejo Superior de la Universidad de Harvard. De pronto era verdad que se metía en demasiadas cosas. En el quinto timbre, se acordó de que al otro día era la reunión en el Museo Naval de Cartagena y no podía excusarse. Los almirantes estaban preocupados por el presupuesto. Se atormentaba demasiado que hubiera que cerrar ese lugar que él había creado y que era tan importante para formar a las nuevas generaciones en la investigación marina. Entretanto, el teléfono había dejado de sonar y eso le hizo sentir un alivio momentáneo, porque otra vez empezó a timbrar con insistencia. Quien fuera que lo llamara debía tener verdadera urgencia de hablar con él. No le quedaba más remedio que contestar.
Doctor Obregón, habla Edison Torres. Estoy llamando porque me dijeron que busca un profesor asistente para su clase. ¿Usted es de los Andes? No, señor, soy filósofo de la Universidad del Rosario. Ah, ¿sabe usted manejar un astrolabio? Sí, señor. ¿Y un cuadrante? Sí, señor. Entonces venga el próximo lunes a las 2 de la tarde. Perfecto. Aquí lo espero. Hasta luego. Doctor Obregón, una última cosa. Sé que el Departamento de Historia le va a presentar más candidatos, pero yo soy el más interesado. Venga el lunes. Eddie Torres no sabía manejar astrolabios ni cuadrantes, pero había dicho una gran verdad. Era el más interesado y estaba dispuesto a aprender lo que fuera. Al fin y al cabo, era noviembre y el nuevo curso comenzaría a fines de enero del año siguiente. Le quedaban todas las vacaciones para estudiar y toda una vida para aprender. El lunes siguiente, a las 2:30, el trabajo era suyo. Se había cumplido ese sueño lejano, cuando antes de graduarse de su colegio en Armenia, vino a Bogotá a visitar las universidades. En los Andes había visto una oficina con un letrero que decía: Mauricio Obregón, Cátedra de Historia de los Descubrimientos. Desde entonces había pensado que era ahí donde quería trabajar. No sabía por qué, solo recordaba que lo había deseado desde entonces. A Obregón le gustó ese muchacho que no se andaba por las ramas. Era de pocas palabras, pero se le notaba una claridad mental y una capacidad impresionante para captarlo todo. A veces, hasta podría decirse que,
como doña Miriam de Correa, su secretaria de tantos años, era capaz de leerle el pensamiento. Y había una última cualidad, la más escasa de todas, su dignidad a toda prueba. Ese es el elogio más alto que se le puede hacer a un ser humano, hablar de su dignidad. Aunque había confesado que quería ese trabajo, no hacía concesiones y se lo advirtió desde el comienzo. Yo voy a estudiarme todos sus libros, pero quiero aclararle algo. No pretendo repetir sus historias, ni mucho menos aspiro a reemplazarlo ni a suplantarlo. Además, sé que eso es imposible. Lo que sí puedo es hacer unos talleres que complementen su tema desde mi propia perspectiva. Incluso podemos leer otros textos diferentes a los suyos, textos con hipótesis que contradigan las suyas para generar discusiones entre los estudiantes. Detenemos la lectura para describir una página, son dos páginas que presentan las carátulas de los libros de Mauricio Obregón. Un libro se llama Colón en el mar de los Caribes, con una nave, un mástil, Ulises Airborne, con un paisaje, Argonautas, de los argonautas a los astronautas, con un mar al fondo en una luna. Y hay dibujos antiguos, está un dibujo muy antiguo de barcos en un mar antiguo, en un mapa antiguo como tanto le gustaban a él. Está Mauricio Obregón en su cátedra de Historia de los Descubrimientos en la universidad. Y aparece Mauricio Obregón en compañía de su alumno y amigo Edison Torres. Y también Mauricio Obregón en la construcción del primer viaje de Colón a América. Está desnudo en su torso, tiene como un parecido a Picasso, con una gorra roja y una pipa. Va en la barca. Ludwig van Beethoven, 1770-1827. El salto inmenso que hay entre la concepción novedosa, pero no revolucionaria, de la Segunda Sinfonía de Beethoven a esa obra poderosa que no seguía los cánones de ninguno de sus antecesores es impresionante. Beethoven, amante de la libertad, admiraba los ideales de Napoleón, a quien se consideraba el hombre que iba a traer la democracia y la igualdad a Europa,
y escribió esta sinfonía con la idea de dedicarla a quien era el ídolo de la juventud europea. Pero esa es muy conocida la siguiente anécdota. Cuando llegó a Viena, la noticia de que el ciudadano Bonaparte se había proclamado emperador y se había hecho ungir por el Papa, Beethoven, enfurecido, exclamó que se trataba de un hombre común, como todos los otros hombres, y no el adalid de la libertad y la igualdad que se creía. Acto segundo, rasgó la dedicatoria a Napoleón y bautizó su obra en italiano, por eso la Heroica sin H, sinfonía heroica para conmemorar el recuerdo de un gran hombre, diríamos que él mismo. La obra fue estrenada en un concierto privado en la casa del príncipe Lockwitz en diciembre de 1804, cuando Beethoven cumplía 34 años, y repetida en concierto público en abril del año siguiente. La obra causó conmoción, no solo por su magnitud, ya que se trataba de una sinfonía que duraba casi el doble de lo que se acostumbraba en este género, sino también por su construcción. Nunca antes un movimiento sinfónico era una majestuosa marcha fúnebre. Era la primera vez que un movimiento danzado era reemplazado por un scherzo y las variaciones finales sobre un tema que ya Beethoven había utilizado en el ballet Las criaturas de Prometeo y en unas variaciones para piano, además de una de sus obras ocasionales, una contradanza. Aquí está una de las primeras manifestaciones absolutas del genio beethoveniano, una cima incomparable de la historia de la sinfonía. Vimos hace poco un documental sobre esta sinfonía y vimos que la partitura original aparece rota, aparece el papel roto, como que la borró con suma furia la dedicatoria a Napoleón. Disfrutemos algo más del primer movimiento, Allegro con brío. Thank you.
Estamos leyendo el libro Mauricio Obregón, Navegante de Mar y Cielo, por Yolanda Reyes, Colección Juvenil Colciencias, edición del 10 de julio del año 2000. Mauricio Obregón realizó sus primeros estudios en Londres y se educó como ingeniero aeronáutico en Boston. En Colombia creció como intelectual y navegante. Murió en 1998 en una finca en las cercanías de Bogotá, mientras departía con algunos exalumnos de la Universidad de Harvard. Mauricio Obregón Andreu nació en Barcelona, España, el 24 de enero de 1921. Yolanda Reyes, escritora, maestra e investigadora en lectura y literatura infantil, es miembro fundador del taller Espantapájaros. Su libro más conocido es El terror de sexto B, publicado por Alfaguara en 1995. Recibió el premio Fundalectura en 1994. Su libro Los años terribles ha sido publicado por Norma en el año 2000. Esta bellísima colección ilustrada con primor, un libro que se deja leer especial para los estudiantes de la básica secundaria, pero para los estudiantes de toda la vida. Este es uno de los adalides, uno de los hombres paradigmas de la investigación en nuestro país. Y continuamos en la página 72. Desde ese día y con el correr del tiempo, los lazos se fueron estrechando cada vez más. Tomaban el té como un ritual en el que discutían los temas de las clases siguientes. Y a medida que Eddie iba ganando seguridad, no solo en el manejo de cuadrantes y astrolabios, sino también en su conocimiento de las estrellas, de los vientos, de las fuentes de investigación y de la personalidad del maestro, Obregón iba sintiéndose más tranquilo, sin que el peso de todo el curso cayera sobre sus hombros. Siento que me puedo ir a un viaje muy largo y que el curso queda en las mejores manos, le decía a Eddie, a ver si su respuesta había cambiado, pero él siempre le contestaba lo mismo: el curso es suyo y yo soy su asistente, yo tengo mis propias historias y quiero dar mis propias clases. Así fue siempre, hasta esa noche de 1998, cuando Eddie se enteró de la noticia. Mauricio Obregón se había muerto la víspera por la tarde en la sobremesa de un almuerzo de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Harvard. Estaban reunidos en una finca cerca de Bogotá y nadie alcanzó a hacer nada. Nadie, ni siquiera él, supo que se estaba muriendo. Es más, sus colegas creyeron que se había quedado dormido. Thank you.
Antes de comenzar los primeros compases de la marcha fúnebre, leemos en los capítulos finales del libro. Después de ese golpe seco de dolor y de esa culpa por no haber estado cerca o por no haberlo sabido en el mismo instante, después de ese dolor acompañado que compartió en las ceremonias con los que tanto lo querían, después del silencio terrible de los días siguientes, cuando empezó a aterrizar, ya sin él, para discutir o para solucionar los problemas de su ausencia, como otras veces, cuando salía para un viaje imprevisto, el teléfono de la casa de Eddie rompió el silencio. Al otro lado, la voz de Javier Obregón, igual de desamparada que la suya, intentaba sacar fuerzas. Eddie, hay que terminar el curso. Tienes que ayudarnos. Eddie seguía mudo al otro lado, mudo y paralizado. A papá no le gustaba dejar las cosas inconclusas. Tú lo sabes mejor que nadie. 150 estudiantes esperan una solución y mañana hay clase. ¿Qué vamos a decirles? De alguna parte, con una voz que no era suya, Eddie terminó diciéndole a Javier que se encontraban a las 8 de la mañana en la oficina de Obregón en los Andes, y colgó sabiendo que sí, que no había remedio. Iba a terminar el curso, o más bien, iba a terminar de empezarlo, porque todavía estaban en febrero. Tenía que salirse con la suya, como siempre, lloraba Eddie. Quería que al fin yo terminara dando su curso, le gritaba. Pero tener que morirse para eso es el colmo de la terquedad, y yo no puedo decepcionarlo. ¿No le parece exagerado? Perdóneme, pero esta vez se le fue la mano. No era para tanto. ¿Cómo se le ocurre morirse para salirse con la suya, doctor Obregón? Al otro día, en la oficina, la decisión estaba tomada. Eddie terminaría el curso con la ayuda de Carlos Tirado, un muchacho que los dos habían escogido como monitor.
estudiaba Derecho en los Andes y había sido sobresaliente en la clase. Javier les ayudaría, como había ayudado a su padre con los mapas, los planos y las películas. Ahora solo faltaba explicar la situación a los alumnos y que ellos tomaran la última decisión: seguir con el curso o cancelarlo. Cuando Eddie entró al enorme salón y los vio a todos sentados en los puestos de siempre, como si fuera una clase más, no pudo decir nada de lo que habían acordado por la mañana. Aunque lo había ensayado varias veces, la voz no le salió. En su lugar, solo salieron lágrimas. Al fin, le alcanzaron las palabras solo para pedir un minuto de silencio por el maestro. Entonces, ante el silencio de 150 personas, Carlos Tirado tomó una tiza y escribió en el tablero una de las frases preferidas de Mauricio Obregón. Solo una frase. Vivir no es necesario, navegar sí. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Después de ese silencio recogido y profundo, sacando fuerzas de quién sabe dónde, Eddie habló. El mejor homenaje que podemos hacerle a Mauricio Obregón es terminar este curso. Él ya no está con nosotros, pero nos dejó sus libros. Les propongo seguir las clases leyéndolo a él. Yo me ofrezco para acompañarlos. Ustedes tienen la última palabra. Deseamos decir a los oyentes que la frase «vivir no es necesario, navegar sí» la conocíamos en un diccionario de símbolos escrito por el español Juan Eduardo Sirlot. Cita la frase dicha por Pompeyo el Grande: «vivir no es necesario, navegar sí». ¿Qué tendrá de grande el verbo «navegar» para que vaya sobre el verbo «vivir»? Recuerdo también una canción por allá por los años 70, ganadora de un festival internacional, una canción latinoamericana, puede venir de Puerto Rico, de las Antillas, y decía en esta frase: la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar, por esta vida que es la mar. Ha comenzado el cuarto movimiento de la Sinfonía número 3, Eroica, finale con variazioni. Perfecto para finalizar la lectura del libro. La respuesta de todos los estudiantes no se hizo esperar.
Nadie faltó a la próxima clase y los libros de Mauricio Obregón fueron la brújula para guiarse por los viajes de los descubridores. Se habían quedado en los dioses griegos y fueron avanzando hasta llegar al último capítulo, cuando ya el hombre se preparaba para dar nuevos saltos en el espacio, saltos insospechados que quizás a esos estudiantes les tocaría dar o vivir. Ese martes leyeron en voz alta el último capítulo de un libro suyo fascinante que ojalá algún día puedas leerlo completo, tú mismo, quien escuchas. Se llama De los argonautas a los astronautas y ya te imaginarás de qué se trata. Claro que contado por él es otro cuento. Y aunque no es buena costumbre empezar un libro por el final, esta vez vamos a hacerlo para acompañar a los alumnos de la Universidad de los Andes de Bogotá. Aventura es lanzarse a lo desconocido frente al riesgo de fracasar y caer en el olvido por la simple curiosidad de buscar una nueva belleza. ¿Ustedes no sienten esa necesidad? Descubrir es correr el velo. Fue la última frase que leyó Eddie cuando cerró el libro y dio el curso por terminado. Como siempre, el itinerario se había cumplido según lo previsto. Estaba feliz pensando en que eso le fascinaría al maestro, culminar la expedición sorteando todas las dificultades del camino, incluso la muerte. Seguro habría dicho que era una hazaña digna de Fernando de Magallanes, ni más ni menos, pero a la vez que sentía esa tranquilidad de haberle cumplido, se sentía terriblemente triste, sabiendo que ahora sí era la última vez. Se habría puesto a llorar por ese curso que terminaba para siempre, pero un aplauso lleno de entusiasmo lo sacó de su tristeza y lo devolvió a otros tiempos. Obregón decía que el propósito del curso era despertar el entusiasmo. Y sí, cada vez que se terminaba, los alumnos le daban un aplauso estremecedor. El aplauso de esa tarde le demostró a Eddie que también en esta ocasión el propósito se había cumplido. Es que fue uno de esos aplausos que hacen doler las manos y que producen escalofrío. Fue un aplauso tan fuerte, tan intenso, tan de verdad, que quizás desde alguna parte Mauricio Obregón debió alcanzar a oírlo. Recordemos las palabras escritas por el señor Carlos Nicolás Hernández hablando a propósito de la edición de este libro. El ejercicio de pensar y hacer de nuestros hombres de ciencia y tecnología paradigmas para la juventud colombiana es muy gratificante. Mauricio Obregón, viajero infatigable, navegante y cartógrafo de mar y cielo, asumió la tarea de reconstruir las rutas de Colón, Magallanes y Odiseo, desatando nudos de la ciencia y atando cabos de la poesía griega y de la imaginación iberoamericana. Vivió la opción de los peligros y descifró en las mareas altas y en los cúmulos de las nubes su verdadera condición de navegante. Su pedagógico sentido de la ciencia lo llevó a la cátedra magistralmente a través de la historia de los descubrimientos, pero hay algo más admirable en él, a la luz de nuestras necesidades nacionales: su vocación
por democratizar el acceso al conocimiento a través de sus propias prácticas al servicio del país. Tanta sabiduría junta nos hace pensar que Mauricio Obregón fue un ciudadano del Renacimiento y un hombre a carta cabal del siglo XX. Y Yolanda Reyes da las gracias a Cristina Martínez de Irujo, a Javier Obregón y a sus hermanos Sancho, Santiago, Inés, Ana María y Beltrán, a su sobrino Mateo Obregón, a Edison Torres y a Miriam de Correa, a sus libros, a su casa, a sus nietos y a los amigos, gracias. Gracias por todas las horas, por todos los libros, por las fotos y por las tardes de cine. Gracias por la hospitalidad y por la paciencia. Gracias por los descubrimientos. Gracias por las revelaciones. Gracias por la generosidad de compartir una historia de vida. Gracias porque este libro, más que libro, fue aventura y horizontes. Gracias a Mauricio Obregón por seguir despertando el entusiasmo. Charlas en el Bosque del Bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el Bosque del Bambú. Con Marga López Díaz.